Bueno, vamos a comentarles ahora que la Universidad de San Marcos presenta un innovador proyecto de hidroponía 4.0 que utiliza circuitos y luces LED en el crecimiento de las plantas. Conozcamos este proyecto de solución contra el cambio climático y el uso racional del agua. Fresas, albahaca, ají, pepinos y lechugas de casi medio kilo cada una, de opulentas hojas. Plantas que no solo necesitan agua y nutrientes para crecer, sino también circuitos eléctricos y luces LED. A diferencia de otros proyectos de hidroponía, este invernadero de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos innova en la generación de soluciones para luchar contra el cambio climático. Las luces van a estimular el crecimiento y el desarrollo de las hojas porque ya ellas absorben diferentes ondas de luz. Utilizamos estos tipos de artefactos para poderles proveer luz LED de color rojo y azul. Zapallo necesita un terreno fértil, bien abonado, pero no. En este caso tenemos nosotros una instalación con un tupper plástico que ustedes pueden observar ahí. Y dentro de ese tupper está la raíz del zapallo y podemos observar que existe para la recirculación un motor pequeño, ¿no? Y la pregunta es, ¿y cómo funciona ese motor? ¿Utiliza energía de red? No utiliza energía de red. Ustedes pueden seguir este cable negro y observar en la parte superior un panel pequeño de 7 watts. El docente sanmarquino de Ingeniería Electrónica, Carlos Otelo, sabe tanto de lechugas, tomates y fresas, como de equipos eléctricos, circuitos y programación. Es así que levanta con orgullo el fruto del esfuerzo del equipo multidisciplinario del proyecto de investigación Agricultura Hidropónica 4.0 para la Seguridad Alimentaria Nacional. Es un módulo de 210 lechugas, en este caso de seda. Tiene un centro, digamos, de alimentación, vamos a decir, que es este depósito, ¿no? PVC. Ustedes pueden ver aquí un depósito cisterna y pueden observar un líquido, ¿no?, de color rojizo, ¿no? Esta agua tiene unos nutrientes. Y si bien este módulo está fuera de la casamalla, es por temas de investigación, ya que como ha visto, las lechugas adentro han crecido bastante grandes y queríamos ver si ese ambiente se puede replicar afuera de la casamalla. Esto se logra en un mes. Ahorita ya estamos como en la época de cosecha y podemos cosechar uno, no hay problema. Y también lo podemos pesar para ver cuánto es que está midiendo. La hidroponía se revela como una solución para luchar contra el cambio climático, la degradación del medio ambiente y el uso racional del agua, un arma para combatir el hambre y reforzar la seguridad alimentaria. La hidroponía permite abordar problemas fundamentales que existen hoy día a nivel mundial. Un problema fundamental es el agua. La hidroponía ahorra hasta el 90% del agua. ¿Por qué? Porque se basa en un sistema donde el líquido fundamental, que es agua con nutrientes, recircula. El proyecto tiene como objetivo automatizar el sistema mediante un control electrónico y para hacerlo más sustentable, se piensa generar energía no convencional, con paneles solares y los vientos, con miras de una masificación. Buenas tardes con todos. Bienvenidos a la quinta sesión de cultivo de forraje verde hidropónico. Tenemos el día de hoy como invitado al ingeniero Víctor Taboada. Él es ingeniero zootecnista con estudios en maestría de innovación agraria para el desarrollo rural en la Universidad Nacional Agraria La Molina. Cuenta con especializaciones en administración y gestión pública, en INVIERTEP y en gestión de indicadores en el sector público. Actualmente, coordinador técnico del proyecto de investigación Yanayacu,
Jaén, Cajamarca. Respecto al forraje verde hidropónico, ha realizado la investigación denominada Evaluación del forraje hidropónico de cebada en sistemas de alimentación durante el crecimiento de cuy. Muy buenas tardes, Víctor Tabada, adelante. Gracias, buenas tardes. ¿Sí? ¿Puedo ya compartir? Sí, listo. Un minuto, por favor. Listo, ya puedes compartir, Víctor. Gracias. Ok. ¿Se me escucha? ¿Se logra ver? Sí, sí se ve tu pantalla, Víctor. Ya, comenzamos. Estimado público, buenas tardes. Es un gusto estar acá para realizar la presentación sobre cultivos de forraje verde hidropónico. Ya. En esta presentación vamos a realizar una pequeña introducción respecto a la producción de forraje verde hidropónico. Luego vamos a hablar sobre los beneficios y aplicaciones de este forraje, como también de los principios y técnicas de producción. De igual forma, seguiremos con la instalación de forraje verde hidropónico en el marco del decreto de urgencia y cerraremos con los desafíos y consideraciones en producción de forraje verde hidropónico. Introducción. En la actualidad, la seguridad alimentaria, la sostenibilidad y la eficiencia en la producción agrícola son cuestiones apremiantes. La innovación en la producción de alimentos para el ganado cobra una importancia alta. Uno de los enfoques que ha ganado la atención en los últimos años es la producción de forraje verde hidropónico, el cual a través de un sistema de cultivo sin suelos se busca no solamente abordar los desafíos de la alimentación animal, sino también promover una producción agrícola más sostenible y eficiente. En sí, la producción tradicional de forraje para el ganado, el cual es un método dominante durante décadas, se enfrenta a las limitaciones en términos de disponibilidad de tierra, en términos de la disponibilidad de recurso hídrico y también el tema de la calidad nutricional del forraje. En este contexto, el forraje verde hidropónico surge como una alternativa que ofrece una serie de ventajas notables. A lo largo de esta presentación, vamos a explorar los beneficios, la técnica de producción y los desafíos asociados en esta práctica innovadora. Asimismo, se mostrará el trabajo que viene realizando el INEA en el marco del decreto de urgencia número 30-2023. Respecto a los beneficios y aplicaciones del forraje verde hidropónico, el forraje verde hidropónico presenta una serie de beneficios significativos, en los cuales convierten esta opción atractiva en sí para la alimentación animal y la producción agrícola sostenible. Entre los beneficios clave se encuentra la mejora de la inocuidad del alimento animal. ¿Por qué hablamos sobre este tema? Es porque el forraje verde hidropónico se cultiva en un entorno controlado, donde se puede tener alimento inocuo para el animal. Entonces, por ejemplo, en el caso de los cuyes, usualmente también se necesita forraje en sí, pero la demanda de ello es poca a comparación de los animales mayores, ¿no? Como los vacunos, por ejemplo. Entonces, la calidad de ese forraje muchas veces es muy baja en temas de inocuidad. Es por ello que se han hecho las primeras investigaciones respecto al forraje verde hidropónico, en este caso en el Perú, para el tema de cuyes, ¿no? También hablamos de la reducción de la huella ambiental en la producción animal. La producción de forraje verde hidropónico en sí es más sostenible en términos de uso de recursos,
Al cultivar este forraje en sistemas hidropónicos, se requiere menos agua en comparación con los métodos tradicionales. Además, se reduce la necesidad de grandes extensiones de tierra, lo que puede contribuir a la conservación de ecosistemas naturales, ¿no? La reducción de consumo de agua y la menor emisión de gases de efecto invernadero ayudan a mitigar el impacto ambiental en sí de la ganadería. Respecto a la aplicación en la alimentación animal, el forraje verde hidropónico tiene diversas aplicaciones en la alimentación animal, abordando necesidades específicas en diferentes contextos. Se usa cuando se cría ganado bovino, ganado ovino, también cuando se cría caprinos y también cuyes, ¿no? El forraje verde hidropónico es una alternativa valiosa en la crianza animal de granja, ya que proporciona una fuente constante de alimento nutritivo. Y esto es especialmente en épocas de escasez de pastos, por diversos temas climáticos. El cultivo en sistemas hidropónicos permite un suministro regular de alimento fresco, minimizando la dependencia de los recursos de terceras personas. También hablamos de una contribución a la seguridad alimentaria en zonas de limitaciones de tierra, digamos. Son en áreas con escaso área de tierra para el pastoreo o para el cultivo, ¿no? El forraje verde hidropónico ofrece una solución viable. Este puede ser implementado en espacios reducidos, como granjas urbanas o regiones con terrenos limitados, ¿no? Esto puede ayudar a garantizar un suministro constante de alimento para el animal, incluso en entornos con desafíos de espacio. Es decir, en un metro cuadrado podemos producir de forma diaria alrededor de 32 kilos de forraje verde hidropónico. Respecto a los principios y técnicas de producción del forraje verde hidropónico, el forraje verde hidropónico tiene una secuencia para poder producirla de forma eficiente, ¿no? Nosotros en el primer día pesamos las semillas, en este caso semillas de cebada, lo pesamos y lo remojamos por 24 horas, ¿ya? El día 2, esta semilla se lava con lejía, una lejía comercial, en una proporción de 10 milímetros por 1 litro de agua, y de la misma forma se enjuaga esta acción, ¿no? Se enjuaga y se deja orear en un balde oscuro y tapado. Y también este balde en sí necesita tener agujeros en la base para que el agua vaya filtrando. Igual, en el día 3 realizamos la misma acción, pero sin el lavado con lejía, ¿no? Regamos la semilla, igual lo dejamos drenar hasta el día siguiente. Del día 4 al día 8, trasladamos este forraje ya germinado a la cámara de germinación en sí. Le llamamos cámara de germinación porque va a estar alrededor de 5 días, desde el día 4 al día 8, y va a haber unos riegos por nebulización al menos 3 veces al día. Va a depender también de en qué lugar estamos y en qué estación estamos, ¿no? Luego del día 9 al día 12 se traslada a un estante de producción que le llamamos, que ya no es tapado. Es decir, cuando en la primera etapa, que es el tratamiento de semillas, al igual que el de germinación, nosotros hacemos que la semilla en sí esté en un ambiente húmedo y un ambiente oscuro. Por eso, en la etapa de germinación, que le llamamos, es un estante tapado, ¿ya? Y se riega por nebulización y aspersión. En la etapa, digamos, de producción de biomasa, del día 9 al 12, es la imagen de acá, de la derecha. Ahí vemos
del día 9 al día 14, pero en realidad para fines prácticos se dejó hasta el día 14. Pero usualmente en el día 12 ya lo estamos retirando. Ya, en este estante está al aire libre, bueno, no está cubierto, no le cae sol de forma directa, sino la iluminación es de manera indirecta, y es así cuando va teniendo el color característico de un forraje, ¿no? Porque de amarillo al final se vuelve verde. Por ejemplo, el día 9 vemos ese forraje, está todavía amarillo por el tema de la ausencia de clorofila, y ya entonces más adelante ya tiene el color característico, ¿no? En el día 13, como les decía, nosotros acá en esta corrida dejamos que se pase hasta el día 14 para fines, como les digo, demostrativos. Pero usualmente en el día 13 es donde retiramos esta biomasa, ¿no? Y lo dejamos ventilar aproximadamente por 20 horas y después el forraje verde está listo para consumo. Acá hay un pequeño video donde los cuyes comen su forraje verde hidropónico. Lo bueno de este forraje verde hidropónico es que consumes absolutamente todo. En sí, la misma hoja, al igual que las raíces. Entonces, y es muy palatable. En realidad, cuando se le da forraje verde hidropónico a los cuyes, ellos lo devoran, al igual que otros animales herbívoros, ¿no? Le dimos algún momento a las cabras y literalmente se lo tragaron. Igual cuando se trata de los vacunos, igual ovinos, ¿no? Entonces, ellos jamás se van a rechazar el forraje verde hidropónico. Respecto al forraje verde hidropónico que se viene instalando en el marco del decreto de urgencia número 30 de este año 2023, tiene una característica particular, ¿no? En este caso, ellos lo instalan dentro de un fitotoldo, donde están diversos módulos. Encontramos el módulo de forraje verde hidropónico, el módulo de almácigos, el módulo hidropónico vertical, el horizontal, el piramidal. También tiene su sistema solar, y tiene sus tanques de agua. Entonces, el decreto de urgencia en sí es una gran oportunidad tanto para el sector como para los productores para que pongan en práctica todo lo que se tiene al respecto de la hidroponía, ¿no? En este caso, el decreto de urgencia tiene extensionistas, tiene coordinadores que son expertos en temas de hidroponía y que están dando capacitaciones a los beneficiarios, ¿no? Entonces, es una gran alternativa en sí para todos, para todo el sector en donde todos nosotros estamos. En sí, el módulo de forraje verde hidropónico es este, que cuenta con tres niveles, con una inclinación, y en este caso es recirculante. Acá el ingeniero Julio Medina de Chumbivamba, ingeniero agrónomo, nos envía un video que es el siguiente. En este caso, este es un riego automático. Ahora nos va a mostrar el panel solar, donde está toda la tecnología. Acá está su batería. El tema del timer para poder programar los riegos. Está, como les mencioné, unos tanques. Bueno, acá está el tanque de 250 litros, que tiene por dentro una bomba sumergible de solamente 100 watts, que es suficiente para ese pequeño módulo.
Aquí nos está mostrando el marco de riego, que es, como les comentaba, es un módulo de 3 niveles. Tiene 2 aspersores por cada nivel. Lo curioso acá es que tiene, como les decía, su canaleta, ¿no? El cual retorna y vuelve al tanque, y así sucesivamente hacen el tema de riego circulante, ¿no? Obviamente que también tienen un pequeño pase para cambiar el agua. De la misma forma, nos está mostrando un forraje que aproximadamente tiene una altura de 20 centímetros. Son forrajes de 14 días. Es una bandeja que se ha sembrado 500 gramos de semilla de cebada y ahora está pesando a los 14 días 2.6 kilogramos, ¿no? Estamos hablando de un poco más de relación de 1 a 5, 5.2 aproximadamente. Bueno, y este es el trabajo que se está realizando por parte del decreto de urgencia en la estación Chumbivamba. Este trabajo es bueno, porque vemos el resultado de esta producción. Recién se está comenzando, pero sí ya se tiene buenos resultados respecto, en este caso, al forraje verde hidropónico, ¿no? Respecto a los desafíos y consideraciones en la producción de forraje verde hidropónico, nosotros hablamos de la gestión de recursos en la producción de forraje verde hidropónico. Hablamos de algo de las cosas más importantes es la inversión inicial en infraestructura y equipamiento. El establecimiento de este sistema hidropónico requiere una inversión inicial, tanto para el sistema de riego, la estructura de cultivo, en algunos casos el sistema de iluminación. Esta inversión puede variar según, obviamente, el tamaño de nuestra producción. Pero en sí es mucho más allá del tema de inversión, también es un tema de técnica. ¿Qué quiero decir con eso? Que las personas que operen esta producción de forraje verde hidropónico tienen que estar capacitados. No es una capacitación muy, muy difícil, pero sí se tiene que entender la dinámica de la producción. Entonces, y de la misma forma es una alternativa de educación también y de responsabilidad para las personas adolescentes, quizás, o incluso a veces niños de una cierta edad, que pueden manejar toda esta producción. En sí, se necesita, por ejemplo, un horario establecido. Por ejemplo, medir con cuántas semillas siembras en una bandeja y al final cuánto de forraje hidropónico tienes, ¿no? Entonces, es todo un mundo, pero en sí no, tenemos que tener claro que todo esto es para atender la necesidad de ausencia de forraje de calidad, ¿no? También estamos hablando de un uso sostenible del agua, porque cada vez hay mayor escasez, al igual que en algunos casos hay menos áreas para cultivo. Respecto al avance tecnológico y futuras investigaciones, en algún momento, si seguimos realizando investigaciones, por ejemplo, como les decía, y admiro mucho la decisión en sí del INIA por formar parte de este decreto de urgencia, porque atendemos al productor
al pequeño y mediano productor que es afectado por los temas climáticos, pero también les damos la oportunidad de esta alternativa de producción. Ellos mismos, al recibir la capacitación, entienden lo importante que viene siendo el tema de hidroponía, ¿no? Entonces, qué es lo que sigue en respecto a la producción de forraje verde hidropónico? Estamos hablando de avances en algo muy, muy avanzado, el tema de sensores, seguir con la automatización, tenemos que mejorar el sistema de control, y también la precisión de la producción de forraje hidropónico. En la investigación que se hizo, estábamos hablando de 450 gramos por bandeja. Acá nuestro amigo Julio Medina sembró 500 gramos, pero también justo cuando me comuniqué con él, me comentó que sí, va a sembrar un poco menos. Y es así, al final seguimos transfiriendo tecnología, pero a la vez seguimos mejorando, seguimos puliendo todo lo que nosotros conocemos. Es muy importante seguir en esta ruta. También nosotros hablamos de la investigación continua, ¿no? Explorando cómo optimizar el control ambiental, cómo seleccionar en sí la mejor semilla. Y en este caso no se usa el tema de nutrientes. Solamente usamos agua, usamos el poder germinativo de la semilla. Pero seguramente más adelante vamos a hacer investigaciones usando un porcentaje de nutrientes, ¿no? En el riego. Adicional a ello, es importante el tema de un manejo integral. Estamos hablando de, por ejemplo, la producción de forraje verde hidropónico, el agua que escurre, que al final si bien es circulante, algún momento se va a tener que cambiar. Entonces, ese agua en un sistema de biodigestores, más la producción, la producción de residuos de los animales, se puede trabajar, ¿okay? Y más el sistema que se tiene, podemos generar lo que es biosol. Entonces, aprovechamos absolutamente todos los recursos que se tienen. Es un trabajo que seguramente también se va a hacer y que nosotros estamos comprometidos en el tema de innovación e investigación. Al final del día, lo que nosotros queremos es que el pequeño y mediano productor se beneficie, ¿no? En este caso, agradezco en realidad a la coordinación del decreto de urgencia número 30 del 2023, al ingeniero Max Ramírez, que me ha invitado a hacer esta presentación. Igual, si es que hay alguna pregunta, consulta, duda, estoy acá para contestarlos. Eso sería todo por mi parte. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias por tu ponencia. Sí tenemos algunas preguntas que nos han hecho en línea. Una de ellas es, ¿cuánto es el consumo en gramos de forraje hidropónico por cuyes al día? En este caso, nosotros tenemos que establecer primero cuál es nuestro sistema de alimentación. En este caso, existen en el tema de cuyes tres sistemas de alimentación. Alimentación solamente forraje, alimentación mixta que le das forraje y le das el peletizado, y alimentación integral que se le da solamente peletizado. En este caso,
Usualmente le damos por Q y le estábamos dando 150 gramos de forraje verde hidropónico en una alimentación mixta. Por ese lado, y bueno, para una alimentación solamente con forraje, estamos hablando de hasta 350 gramos. Respecto a los cuyes, tenemos que tener en cuenta que son animales que, al igual que nosotros, no producimos el tema de la vitamina C. Entonces es importante que en su alimentación esté incluido el forraje, ¿no? Pero también hay una alternativa que es la alimentación integral, que son peletizados que tienen la vitamina C incluida, ¿no? Pero es un poquito más costoso que una alimentación mixta. Gracias, Víctor. Acá tenemos otra pregunta más. ¿Se recomienda el forraje verde hidropónico para los cuyes en general, incluyendo los que aún están pequeños? En realidad, cuando se han hecho las investigaciones respecto a la alimentación de cuyes con forraje verde hidropónico, ellos consumen el forraje verde hidropónico en cualquier etapa, ¿no? Pero, como les decía, el forraje verde hidropónico en sí es un suplemento a la alimentación, ¿ok? Porque si nosotros hablamos de una explotación de cuyes a gran nivel, sí, es importante el forraje verde hidropónico. ¿Por qué? Porque en este caso específico de los cuyes, a pesar de que tú tengas 100, 200 madres, siempre, digamos, los que cultivan el tema del forraje siempre van a optar para venderles la mayor cantidad a los que crían, digamos, vacunos. Entonces, usualmente les das a los cuyeros, digamos, lo que queda, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de ello? Que usualmente lo que queda es lo pisoteado, lo no bonito, entonces la inocuidad de ese alimento no es la adecuada. Entonces, ahí podemos darle al cuy en cualquier etapa, pero cuando estamos hablando de cuyes en reproducción, es recomendable usar un sistema de alimentación mixto, ¿no? Forraje hidropónico y subpeletizado. Ok, gracias, Víctor. Acá tenemos otra pregunta. ¿Cuánto puede costar un módulo de forraje verde hidropónico? El módulo de forraje verde hidropónico varía, obviamente, de acuerdo a lo que se necesite y a lo que se quiere. Puede variar desde 2.500 soles hasta 4.000. 4.000 incluso incluyendo el tema del tanque, del motor. En este caso, el motor para una expresión mucho más fluida para estos dos módulos que les mostré, es un motor de 0.5. Entonces, sí, alrededor de 4.000 soles. Y bueno, uno más pequeño está 2.500, ¿no? Pero, por ejemplo, el de 4.000 soles, estamos hablando de una producción diaria de 32 kilos de forraje verde hidropónico. Entonces, es para una explotación, si es para cuyes, para una buena cantidad de madres, ¿no? Gracias, Víctor. Acá tenemos otra pregunta más. En el caso de forraje verde hidropónico de maíz, ¿cuáles son las recomendaciones respecto a la semilla para utilizar? ¿Hay alguna indicación sobre las variedades? En este caso, nosotros trabajamos, bueno, primero queríamos trabajar con varias semillas, ya, intentamos con trigo, intentamos con el maíz, y bueno, y luego intentamos con la cebada, y al final la cebada es lo que nos dio mejor resultado. ¿Cuál es el tema con el maíz? El maíz es mucho más difícil que germine, ¿ok? Por el tema de la cutícula. Entonces, ¿se puede trabajar con maíz? Sí, pero si tienen la opción de poder producir con cebada, es mucho mejor, ¿no? En el caso de hablar de variedades, no hay una variedad específica,
Pero sí, no nos falta hacer mayor investigación respecto, por ejemplo, a las variedades de cebada, igual a las variedades de maíz, pero no es una condicionante al tema de producción. En pocas palabras, no hay una diferencia significativa porque nosotros vamos a tener esta producción solamente 14 días. Las diferencias significativas de estas variedades es a mayor tiempo, ¿no? Pero nosotros como forraje hidropónico no llegamos a ese tiempo necesario. Correcto. Otra pregunta más. ¿Qué estrategia usaría para evitar que el hongo ataque, sobre todo en el forraje verde hidropónico del maíz? En el caso de maíz, sí hemos tenido experiencias, pero la mejor receta para combatir el hongo, porque, o sea, es decir, nosotros necesitamos que la semilla tenga una cierta condición para que germine, ¿no? Humedad y oscuridad, bueno, y el riego, que justo son las mismas condiciones donde el hongo en sí les gusta estar, digamos. Entonces, es más que nada desinfección. ¿En qué sentido? Que si nosotros utilizamos una bandeja, al momento de hacer el cambio o sencillamente cosechar ese forraje verde hidropónico, utilizar, si es que tienen, bueno, lavarlo y el tema de desinfectarlo con lejía. Eso es muy importante. En el tema de, a veces, algunos utilizan cal, en realidad, pero no es recomendable porque se prolifera mayor hongo en este tipo de producción. Ok, entendido. Y otra, ya para terminar, ¿consideras que esta actividad del cultivo de forraje verde hidropónico puede ser un emprendimiento, puede ser rentable para un emprendimiento? Sí, en el sentido de que, por ejemplo, nuestros amigos, bueno, lugares donde haya menos áreas para cultivar para cultivo en sí, por ejemplo, en la costa central, sí podemos tener un pequeño emprendimiento de forraje verde hidropónico que está direccionado ¿cómo decirlo? Está direccionado a los productores, en este caso de cuyes o pequeñas producciones de cabras, pequeñas producciones de vacunos, ¿no? Pero también hay una en el tema de caballos de alto valor, también utilizan de alimento el forraje verde hidropónico. Entonces, sí se puede ser un emprendimiento, pero teniendo en cuenta que es un público objetivo sectorizado, ¿no? Correcto. Listo. Entonces, muchas gracias, Víctor. Ha sido una excelente ponencia. La verdad que nos has aclarado varias dudas. Y bueno, ahora invitamos también al público en general a que nos visiten en las instalaciones de Linnea de las regiones Tacna, Puno, Cusco, Apurímac, Arequipa, Huancayo y Ayacucho, para que puedan ver nuestras instalaciones de módulos de forraje hidropónico. Muchas gracias, Víctor. Entonces, hasta la Gracias a próxima. ustedes. Muchas gracias a Éxitos. todos. Listo, nos vemos. No sé si ya se puede ver la presentación. Sí, correcto, ingeniero. Decía la pantalla. Ok. Bueno, el tema es el encalado de suelos. Mi nombre es Jimmy Ocaña.
y estoy acá en la estación experimental de Linía, acá en Pucallpa, ¿no? Y hemos tenido cierta experiencia en calado de suelos y vamos a poner algo de ello también, ¿no? Bueno, vamos a empezar y espero que sea de su interés. Para hablar de encalado de suelos hay que justificar, ¿no? Y acá en Ucayali tenemos suelos ácidos, desde moderadamente ácido hasta muy fuertemente ácido, ¿no? Y sobre todo acá en la zona de la zona más productiva, ¿no? Que es el Padre Abad, ¿no? Esas zonas que ustedes ven de color rojo y la de tonalidad medias anaranjadas, ¿no? Entonces esto es un problema para nuestra productividad de cultivos, ¿no? Y amenaza con la productividad, con la rentabilidad, ¿no? Y vamos a explicar por qué, ¿no? Bueno, muchos autores versan que el pH ideal de las plantas es 6.5, ¿no? Y eso va entre un rango de 5.5 a 8, ¿no? Como pueden ver ahí acá en la diapositiva, en la parte superior. Bueno, las causas de la acidez son muchas, entre ellas el uso de fertilizantes amoniacales. Claro, usar urea, fuentes amoniacales, al pasar a nitrato vamos a suministrar iones de hidrógeno, ¿no? Por lo tanto, vamos a ir acidificando cada vez más, ¿no? Por eso las fertilizaciones tienen que ser técnicamente, ¿no? Otra causa puede ser la extracción de cultivos o las raíces, ¿no? Porque ya que al extraer cultivos o al cosechar, estamos sacando cationes, ¿no? Y no hay que olvidarnos por el principio de equilibrio electroquímico, al absorber cationes, calcio, magnesio, también estamos desorbiendo iones hidrógeno, ¿no? Estamos acidificando el suelo, ¿no? Otro caso sería la erosión de suelos, ¿no? Claro, cada vez que erosionamos, se erosiona el suelo, el pH se va acidificando más, ¿no? O sea, a profundidades más bajas, el pH tiene esa tendencia de ser más ácido, ¿no? Y la materia orgánica también, ¿no? Por eso es bueno ya suministrar materia orgánica ya tratada, ¿no? No fresca, ¿no? Porque la conversión a fuente amoniacal va a hacer que ese suministre iones hidrógeno, ¿no? Y se acidifique el suelo. Entonces, en primer lugar, tendríamos que hacer un diagnóstico de si el suelo es ácido o no es ácido, ¿no? Para lo cual tenemos que valernos de un análisis de suelo de laboratorio, ¿no? Certificado, y no usar algunos instrumentos o herramientas tipo lapicero que he visto que determinan el pH, ¿no? Van a campo, ponen ese lapicerito, el pHímetro, y eso no está totalmente mal porque no es el protocolo, ¿no? Y nos arrojaría un pH totalmente erróneo y no es bueno para compararlo ni sería un buen dato. Entonces, muchos autores nos dicen que un suelo es ácido cuando en los primeros centímetros del suelo el pH es menor a 5.5 y en los centímetros inferiores, por ejemplo, de 10 a 20, el pH tiene que ser menor a 4.8. Otro indicador importante sería el porcentaje de saturación de aluminio del suelo, ¿no? Tendría que ser mayor a 25 o 30% para justificar que el suelo sea ácido. Este indicador yo particularmente uso bastante, ¿no? El porcentaje de saturación de aluminio. Otro indicador importante podría ser la concentración de aluminio en mil equivalentes o en centimoles, ¿no? Mayor a 2.5. Tenemos, en términos cualitativos, podría ser las plantas indicadoras, ¿no? Acá en la selva, en la sierra también he visto algunos casos de macoría, chapumbales. No sé, por la zona que están ustedes, tal vez haya otras plantitas que nos indique que el suelo es ácido, pero eso es en términos cualitativos, ¿no? Y bueno, para este análisis de suelo, se presupone que la muestra de suelo ha sido bien tomada, ¿no? Si no, ya el laboratorio también nos va a dar datos erróneos, ¿no? Pero bueno, no es tema de este taller.
Bueno, los efectos de la acidez se versa que una plantita cuando crece en alta saturación de aluminio, las raíces no crecen normalmente, ¿no? Son muy pequeñas, como acá ven al lado izquierdo, en la parte superior, ¿no? Y cuando la saturación de aluminio es baja, las raíces podrían crecer normalmente, ¿no? Y vemos acá en la parte inferior izquierda, cuando hay poco aluminio, la raíz crece normalmente, ¿no? Pero al haber altas concentraciones, ya la raíz se deforma, ¿no? Incluso ya no hay pase del agua, ¿no? Y hay una distorsión a nivel celular, ¿no? Y los problemas ya son graves, ¿no? Obviamente, si hablamos más de cultivos sensibles, ¿no? A la acidez del suelo. Y otro dato importante del efecto de la acidez es que a medida que disminuye el pH, por ejemplo, a 4.8, 5, en la disponibilidad de nutrientes, por ejemplo, acá el calcio y magnesio disminuyen notablemente, ¿no? Disminuye más del doble. Al igual que el molibdeno y el fósforo, ¿no? Son muy sensibles a la acidez del suelo. Caso contrario del molibdeno, como micronutrientes, el hierro, manganeso, aluminio, ¿no? Los cuales se incrementan a mayor pH, a menor pH del suelo, ¿no? Pudiendo incurrir a toxicidades de manganeso y obviamente de aluminio, ¿no? Otro dato importante es conocer cómo actúan los encalantes, ¿no? Cómo trabaja en cuanto a la acidez del suelo, cómo recupera, ¿no? No es tan difícil entender porque si suministramos carbonatos a nuestro suelo húmedo, este carbonato, como ven acá en la parte izquierda, se va a disociar en calcio que va al suelo y carbonato. Este carbonato se va a enlazar con los hidrógenos que acidifican el suelo, ¿no? Están presentes en el suelo y va a formar agua. Entonces acá estamos reduciendo la acidez del suelo y por otro lado se elimina el CO2, parte del carbonato, ¿no? Y va al aire, ¿no? Y esto en términos ambientales estamos aumentando, ¿no? La producción de CO2 hacia el aire, ¿no? Estamos contaminando más el aire, ¿no? Hay trabajos que he visto que comparan carbonatos con silicatos también que encalan, ¿no? Y el silicato es un 20% menor en cuanto a efectos de contaminación de CO2, ¿no? Pero bueno. Para hablar del aluminio, también al suministrar carbonato a nuestro suelo que está saturado con aluminio, acá ven en la figurita del medio, bueno, y un suelo húmedo, al suministrar carbonato, vamos a enriquecer con más cationes monovalentes y divalentes, ¿no? Calcio, magnesio, potasio. Y vamos a precipitar el aluminio en forma de óxidos e hidróxidos, ¿no? Entonces ya disminuimos la concentración de aluminio, ¿no? Esa es la forma de trabajo de los carbonatos, tanto en el hidrógeno como en el aluminio, ¿no? Otro aspecto importante es el tamaño de nuestro insumo encalante, ¿no? Deben ser finos, muy finos, ¿no? Cerca de 0.25 milímetros. Porque yo también usé materiales encalantes, dolomitas muy groseras, y no, la verdad que no. Demora mucho, mucho tiempo en campo, ¿no? En reaccionar, ¿no? No es aconsejable usar estos encalantes muy, muy groseros, ¿no? Tienen que ser finos, el diámetro de partícula menores a 0.5 milímetros. He visto muchos papers sobre la aplicación del encalante, ¿no? La forma de aplicación en la superficie, subsuperficial, antes de labranza, después de labranza, y los datos que arrojan es positivo o negativo, ¿no? Unos dicen que sí funciona y tiene razón, otros dicen que funciona rápidamente, también tiene razón, ¿no? Pero es de acuerdo a las circunstancias que se dan en el campo, ¿no? La humedad, temperaturas, material a utilizar, ¿no? Esto nos conlleva que nosotros debemos hacer mayor investigación necesariamente en nuestra zona, ¿no?
Otro dato importante es saber que los suelos arenosos tienen mayor facilidad al cambio de pH versus a los arcillosos, ¿no? Y en el tiempo, eso sí, depende mucho del material encalante, ¿no? Se sabe que la dolomita demora más en reaccionar, ¿no? En los suelos es menos soluble que la cal agrícola, ¿no? La cal agrícola es mucho más rápido, ¿no? Bueno, este es como referentes, ¿no? Acá en el INIA, en Campo Verde, en el INIA Pucallpa, tenemos unos suelos Distrudeps, donde hemos comparado el efecto de la cálida dolomita para ver cuánto bajamos el aluminio, la acidez, el pH, ¿no? Para eso hemos diseñado parcelas divididas, en que la parcela principal va a suelo labrado y no labrado, ¿no? Y en las divididas, sin encalante, la D de dolomita y la cal, ¿no? Y aquí están las proporciones, las tasas de suministro de cal y dolomita. Y con tres repeticiones, perdón, con cuatro repeticiones en bloques al azar, ¿no? Y ya vamos a ver el efecto que nos dio a los 58, 59 días después del encalado, ¿no? Pero vamos a ver cómo un ejercicio, ¿no? Cómo disminuimos la acidez del suelo, ¿no? A partir de un informe de laboratorio de suelos, ¿no? Y esto es un poco pesado para los alumnos, sobre todo de agronomía, ¿no? Y me acuerdo también que sufría mucho en esto, pero en realidad es fácil calcular, ¿no? Entonces, al ver nuestro informe de laboratorio, vemos que el pH es 5.3, menor a 5.5. La concentración de aluminio también es menor a 2.3. Bueno, ahí no se justifica tanto, pero la saturación de aluminio nos indica un 54%, ¿no? Lo cual es muy alto, ¿no? Deberíamos bajarlo mínimamente a 25%, ¿no? Pero en este caso, en este estudio, lo hemos bajado al 100%, ¿no? Tratado de bajar al 100%. Entonces, vamos a ver cómo es este proceso, este cálculo, que en realidad es matemático y simple, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es calcular el peso del suelo. Tenemos un suelo franco arcilloso, arenoso, ¿no? Cuya densidad aparente es 1.5 aproximadamente, entonces el peso del suelo sería 3.000 toneladas, ¿no? Ya saben cómo se calcula el peso del suelo, ¿no? Entonces, vamos a verificar si 2.3, como dice en el laboratorio, es la concentración de aluminio, 2.3 centimoles por kilo de aluminio, ¿no? ¿Cómo verificamos? Multiplicamos el 54% por la SIC, ¿no? Y efectivamente, si multiplicamos 54% por la SIC, nos da 2.3 centimoles, ¿no? Por kilo de suelo, ¿no? Y en este caso hemos disminuido todo el aluminio, ¿no? Ya bueno, el 100% sería también por el 2.3. Pero hay términos de eficiencia, ¿no? Por ejemplo, la constante de Conrad, para que sea más efectivo esta disminución de aluminio, ¿no? La constante de Conrad nos dice que hay que multiplicar dicha concentración por 1.5, ¿no? Y si lo multiplicamos, nos da 3.45 centimoles de aluminio por kilo de suelo. ¿Y cómo lo neutralizamos? Con calcio, ¿no? Con una fuente con calcita, ¿no? Con cal agrícola, por ejemplo, acá en este caso. Entonces decimos que 3.45 centimoles es neutralizado también con 3.5 centimoles carga de calcio por kilo de suelo. Y este cálculo es muy fácil, ¿no? Escribimos acá el mismo término, ¿no? 3.45 por un centimol carga de calcio, ¿no? En un kilo de suelo. Acá en este caso lo hemos expresado un kilo de suelo, 1000 gramos de suelo, ¿no? Pero para proseguir, recordamos que un mol carga de calcio equivale a 20 gramos, ¿no? O sea, 40 gramos entre 2, ¿no? Que la carga sería 20 gramos. Pero nos interesa un centimol carga de calcio.
Entonces, al ser centímolo, solo lo dividimos 20 entre 100, ¿no? Que nos sale 0.2 gramos. Y solo reemplazamos, ¿no? Nada más. En un centímol carga de calcio, nada más. Y el resto escribimos igual, ¿no? Que el anterior. Entonces, a la izquierda tenemos gramos calcio y a la derecha gramos suelo, ¿no? Ambas unidades iguales, entonces lo multiplicamos a ambos sitios, ambos a la izquierda y a la derecha, por 1 millón, ¿no? Solo las unidades. Sería por 1 millón, sería toneladas, y a la derecha también nos saldría toneladas, ¿no? Pero no nos interesa 1000 toneladas de suelo, no, lo que nos interesa es 3000 toneladas de suelo, porque representa la hectárea de nuestro suelo, ¿no? Entonces hacemos una regla de tres simple, ¿no? Nada más. Y esta regla de tres simple nos arroja 2.07 toneladas de calcio o 2.070 kilos de calcio por hectárea. Pero la cal agrícola no nos venden como calcio, ¿no? Nos venden como carbonato de calcio. Entonces hay que transformarlo. También una regla de tres simple. Sabemos que el carbonato de calcio en 100 kilos, la proporción es 40 kilos de calcio. Entonces, en 2.070 kilos de calcio, ¿cuál es la proporción de carbonato de calcio? No se sabe, le ponemos una X. Entonces, por regla de tres simple, nos sale 5.175 kilos de carbonato de calcio por hectárea. Pero este carbonato de calcio no nos venden puro, ¿no? Siempre hay escorias, ¿no? Insumos extraños, ¿no? Inertes, arenas, por ejemplo, y hay que castigarlo por ese porcentaje, ¿no? En este caso es un 80% de pureza, ¿no? Entonces 5.175 si lo dividen entre 0.8, ¿no? 80% nos va a dar 6.468 kilos de carbonato de calcio o cal agrícola ya comercial por hectárea, ¿no? En este caso que compra este insumo, ¿no? Bueno, espero que hayan entendido, ¿no? Está simple el ejercicio, ¿no? No es nada difícil. Bueno, y el efecto de este estudio, vemos a los 58 días, acá los tratamientos del testigo, la D de dolomita, la C de cal agrícola, ¿no? Vemos que la línea amarilla, en este caso representa el aluminio, ha disminuido del 54% a menos del 5% de saturación de aluminio, ¿no? En el caso de cal agrícola, pero al usar dolomita ha disminuido del 54 a un poquito menos del 30%, o sea, no ha sido tan efectivo, ¿no? Porque ya hemos dicho que la dolomita demora en reaccionar un poco, ¿no? En el caso de nutrientes, el calcio ha incrementado notablemente al aplicar cal agrícola, ¿no? Más del doble. Y al aplicar dolomita ha incrementado en un 12-13%, ¿no? Más. Para el caso del magnesio, sí, la dolomita tuvo mejor efecto que la cal agrícola, ¿no? Y eso en sí sería en resumen en cuanto a este efecto para sobre cationes en el suelo, ¿no? Pero también hay que tener mucho cuidado de hacer un sobreencalado, ¿no? A veces mucha gente quiere sobresalir en su cultivo y si dispone de algún dinero extra, podría sobreencalar su suelo, ¿no? Si el técnico o el ingeniero le dice 3, 4 toneladas, de repente el dueño del fundo echa 10 toneladas por hectárea, ¿no? Pero esto podría traerle consecuencias negativas, sobre todo si el suelo es un oxisol, un multisol, ¿no? Porque podría generar un deterioro de la estructura del suelo, ¿no? Por efecto de la dispersión de coloides y disminuir los agregados, ¿no? Y así seguir esa secuencia de deterioro de las propiedades, ¿no? Y obviamente la disminución de micronutrientes como el zinc, boro, manganeso al incrementar el pH, ¿no? Ustedes pueden ver acá en este gráfico, donde al sobreencalar un multisol, al pasar de 6,
vemos que la concentración de materia seca en el grano disminuye notablemente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? No, sobre todo, como les decía, ¿no? En los oxisoles, bueno, no hay casi, creo que no hay en Perú, multisoles sí, sobre todo acá en Pucallpa podría haber, ¿no? Hay que tener en cuenta esto, ¿no? Bueno, eso en sí sería toda mi exposición. No sé si tienen alguna duda. Hola, ¿me pueden escuchar? Sí, se escucha bien el audio. ¿Alguien tiene alguna consulta? Espero que se haya entendido. Pueden activar su micrófono si alguien desea hacer alguna pregunta para nuestro expositor. También pueden acceder a las consultas a través del chat del Meet para nosotros absorber, por favor. ¿Alguna consulta de los participantes? También recordarles que en el chat se encuentra el enlace para que puedan registrar su asistencia. A ver, bienvenidos también a nuestros participantes que están accediendo a través del canal de YouTube de Guinea. A ver, ingeniero, en el canal de YouTube tenemos un comentario. Dice, buen día, de la Estación Experimental Amazonas, Manuel Pacheres. Buen día, muy interesante el tema, dice. En función a la dinámica del suelo, ¿se puede ir aplicando fraccionado para evitar problemas de fijación y liberación de coloides no deseados? Parecer es una sugerencia. En el canal de YouTube también preguntan si para sandía estaría bueno en la estrategia que está explicando. Y luego otro participante en el canal de YouTube nos dice, en suelo arcillosos, ¿qué cultivo puedo cultivar? Estoy en la sierra, gracias. Bueno, ingeniero Jimmy. Sí, sí. Sí, ajá, porque está empezando la lluvia fuerte. No se sí. Puede escuchar muy bien. Bueno, en sandía y en cualquier otro cultivo,
Lo recomendable es disminuir el porcentaje de saturación de aluminio a 25, ¿no? Con ciertos casos excepcionales, ¿no? De la yuca, de la piña, del café podría ser, ¿no? Que son muy tolerantes a suelos ácidos, ¿no? Bueno, en cuanto a los suelos arcillosos en sierra, es difícil sembrar en suelos arcillosos en sierra por la dificultad a trabajar estos suelos, ¿no? Muy pesados. Y lo que le recomendaría es hacer aplicaciones de calcio, porque el calcio forma estructura del suelo y va a haber mejor infiltración del agua, ¿no? Y manejar coberturas de suelo, ¿no? Para mantener la humedad del suelo. Y esas dos técnicas serían, ¿no? Calcio y coberturas de suelo, ¿no? No sé si hay alguna pregunta más. A través del MIT no visualizo nada, pero en YouTube sí eran esos tres puntos que ya las absorbió, ingeniero. Listo. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta más? A ver, ingeniero de Jorge Daniel Arias Salas dice: buenos días, una pregunta. ¿Cuánto tarda en hacer efecto la cal agrícola? Sí, se versa mucho que demora 60 días, ¿no? Y en nuestro caso sí hemos comprobado a los 58 días, ¿no? Que sí hace efecto, ¿no? Mucho más rápido que la dolomita, ¿no? La dolomita, hemos visto ahí en la exposición, en el gráfico, que demora más tiempo, ¿no? Y no se olvide de comprar que esta cal agrícola tiene que ser fina, ¿no? Para que reaccione, ¿no? Otra consulta, ingeniero, del ingeniero Luis Amaringo. En el caso de instalación de plantaciones, ¿es recomendable la aplicación de cal agrícola? Bueno, plantaciones se refiere, bueno, él trabaja con plantaciones forestales, creo, ¿no? Sí. En el caso de forestales, la verdad que no tengo experiencia, pero obviamente un suelo encalado, un suelo ácido encalado va a funcionar mucho mejor que si, no sé, que es ácido en sí, ¿no? No se encala, de hecho. Pero hay que ver en plantaciones forestales los términos económicos, ¿no? Si es factible, ¿no?
¿Alguien más desea hacer alguna consulta? Ahí tenemos otra en el chat, ingeniero. El señor Alonso Javier Príncipe dice, ¿la cal agrícola se puede mezclar con otros fertilizantes? Si es así, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? No, no se debería mezclar, ¿no? Porque primero hay que optar por un suelo que tenga baja saturación de aluminio, ¿no? Para que los fertilizantes puedan actuar normalmente, ¿no? Puedan ser absorbidos con mejor eficiencia, ¿no? Sí, de todas maneras, no, yo recomendaría no mezclar, ¿no? Hay que esperar los 60 días y recién aplicar los fertilizantes. Y obviamente no olviden que el suelo tiene que estar húmedo, ¿no? Para que funcione la cal, para que reaccione. Si no, no va a haber ningún efecto. ¿Qué pregunta es de señor Ner? Buen día. En caso de plantación de palma aceitera, ¿se recomienda la cal agrícola con la roca fosfórica? Bueno, es una pregunta un poco difícil, ¿no? Pero hay que investigar más, hacerlo en nuestra realidad acá en Ucayali, porque si aumentamos el pH con la cal agrícola, por ejemplo, llegamos a 6, por decir, 6.5, la roca fosfórica no va a funcionar bien, ¿no? Entonces hay un gran dilema. Entonces la mejor respuesta sería investigar, ¿no? Buena pregunta, muy buena. Si alguien más desea hacer alguna consulta, por favor. Ahí tenemos del señor Jaime Luis. Dice, ¿usted me podría decir sobre el yeso? ¿Será también una alternativa para contrarrestar la acidez de un suelo? Gracias, Jaime, por la pregunta. Sobre el yeso, sí va a funcionar, pero a largo tiempo, ¿no? Aunque hay papers, investigaciones que nos mencionan que no tiene ningún efecto en suelos ácidos y otras investigaciones que sí tiene efecto, ¿no? Pero la solubilidad del yeso es muy lenta, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. El yeso más que todo lo usamos para suelos salinos, ¿no? En la costa. Esperaremos un par de minutitos, tal vez algunos tienen la señal un poco deficiente, si es que desean hacer alguna consulta a través del chat o activar su micrófono para poder en 2 minutos cerrar la presentación y el curso virtual.
A ver, tenemos otra pregunta emergente, ingeniero, de Stephanie Ramos. ¿Cuáles serían las implicancias del exceso de encalado en una plantación? Gracias, Stephanie, por la pregunta. Sí, el sobreencalado es un poco peligroso, como hemos dicho en la última diapositiva, sobre todo en suelos ultisoles, oxisoles, ¿no? Porque hay mucha concentración de hidrógeno, ¿no? Y el hidrógeno sabemos que forma agregados, ¿no? Entonces, al aumentar el pH, por ejemplo, a 6.5, es probable que estos agregados se separen, ¿no? Y vamos a dispersar coloides. Vamos a tener un problema bien, bien grande ahí, ¿no? Sí, hay que tener mucho cuidado con el sobreencalado, ¿no? No es aplicar por aplicar, ¿no? No es que aplico más encalante y mejor cultivo, ¿no? Tampoco es así, ¿no? El señor Ner le pregunta, ¿en caso se aplicaría la dolomita en la plantación, a cuánto tiempo estaría aplicando el NPK para la mejor forma de fertilización? Sí, el tiempo es necesario para ver algún efecto del encalante, sobre todo si es dolomita, porque la dolomita tiene poca solubilidad en el suelo. Entonces hay que esperar un poquito más de tiempo que la cal agrícola, ¿no? Yo creo que unos 3-4 meses estaría muy bien y ya se podría fertilizar el suelo y tener mejores respuestas de esta fertilización, ¿no? No olvide que el suelo siempre tiene que estar húmedo, ¿no? Si no, más va a demorar en reaccionar la dolomita. De no haber más consultas o alguien desea hacer alguna pregunta, por favor. De no haber más consultas, le daría paso al ingeniero para que cierre la presentación y se les agradece a todos los participantes por su acogida y por la cantidad de preguntas que han tenido respecto al tema expuesto por el ingeniero Jimmy, que es encalado de suelos. Gracias a todos los que están en YouTube, que hemos tenido un aproximado de 12 personas, y en la sala Zoom hemos tenido un aproximado de 32, más o menos. Y gracias a todos por tus aportes, por tus consultas, y le dejo al ingeniero Jimmy para que cierre la exposición. Bueno, estimados, muchas gracias por su asistencia y bueno, no olviden sacar una buena muestra de suelo y enviar a un laboratorio, ¿no? Para que tengan datos útiles que se pueda trabajar y así poder hacer las recomendaciones técnicas. Gracias. Buen día.